Va a tener que esperar un rato. Discúlpeme, hermana. Hay alguien que me necesita con urgencia. Ya estoy acá. Dios mío, está parando de sangrar. Usted no vino para eso. Esto no es de ahora. 5 años, como mínimo. Padre, mejor que se vaya. Tenemos visita otra vez. Vuelva. Vuelva a verme. Vaya bajando, que sube la policía. Esto no puede ser, hermano. Esto no puede ser. Que esas prácticas hayan tomado estado público. No solo la prensa amarilla se ocupa de usted. Ahora también lo está buscando la policía. Usted anda escapando como un ladrón. Y eso es indigno de su investidura. ¿Usted no pensó que con su obstinación está dañando a la iglesia? Debería agradecer a la policía que no nos haya iniciado una causa. Por suerte, pudimos pararla a tiempo. Nunca imaginé que lo que pudiera hacer un humilde sacerdote dañara tanto a la iglesia. Usted se está burlando de mí, padre. Yo no me atrevería a eso, monseñor. ¿Usted sabe que lo que hace es ejercicio ilegal de la medicina? Pero yo no curo. Yo no receto medicamentos. Yo no opero. En realidad, monseñor, yo no hago nada. Yo bendigo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, ¿por qué tanta gente enferma va a verlo diariamente? Vienen de todas partes solamente para que usted los bendiga. ¿Cuál es el secreto? No, usted es un gran desobediente, como Jonás. No le veo la gracia. Oficialmente le digo, padre, que es nuestra obligación impedir que en nombre de la religión se engañe a la gente, que se explote la fe de nuestros hermanos más humildes. En otras palabras, le estoy diciendo que la iglesia no se va a quedar sin hacer nada ante otra reiteración de su desobediencia. Entonces va a tener que echar al de arriba, ¿eh? ¡Arrodíllese! ¡Al suelo, padre! Usted está enfermo de arrogancia. ¿Ahora quiere igualarse a Jesús? No fue eso lo que yo quise decir, monseñor. Contra mi voluntad voy a tener que imponerle un castigo que espero le sirva para reflexionar. Ayúdame acá, Estela. Sí, sí. Dale, dale, que no entro. Tano, ¿qué te pasa? ¿Qué tarde llegaste? ¿Cómo estás? Che, pero ¿cómo estás, viejo? ¿Por qué no te haces atender por un médico? Vos encima seguís fumando, viejo. Díchela. Ya, como. Vine a buscar mi cosa porque me voy. ¿Qué? Que me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Y la gente que te está esperando afuera? Se acabó. No hay más bendiciones. Además, estoy suspendido. No puedo dar misa, nada. Mira, Tano, a mí me importa un pepino la suspensión que te imponga Arizaga. Vos acá podés oficiar igual, ¿me oíste? Yo te agradezco, pero no te puedo seguir perjudicando. Ya hiciste demasiado por mí. Lo único que falta ahora es que se la agarren con vos. Va.
Tano, Tano. Espera un cachito. Tano, escuchame una cosa. ¿Qué hacemos con la gente que está afuera? ¿Qué hago? ¿Se los mando a Arizaga y que les explique él? Ah, ¿por qué no? No estaría mal. No sé, decirle que... me voy a Italia. Que soy un farabote, un estafador, que... lo único que hago es engañar a la gente. Que a lo mejor, ¿quién te dice que Arizaga no tenga razón? Tanito, escuchame una cosa. ¿Por qué no te conseguís un diploma? Un título cualquiera, así te dejan de joder, ¿me entendés? Por favor, padre. No me rompas lo quinoto, no se va a ir la gente. Anda. Anda. Y reza por mí. Te quiero, Tano. Ah, yo te quiero tanto. Anda, Giacomo, anda. Tano. Permiso. Yo cuando me muera no quiero que me hagan esto. Me impresiona la idea de que me corten en pedacitos como una vaca. No, pero si la muerte es dudosa o te matan, sonaste. No, lo pongo en mi testamento como último deseo. No, no te sirve. Si intervienen la justicia y la policía, no te salvás. Te la hacen igual. Hola, padre. ¿Qué hace escondido ahí? ¿No va a entrar? Hoy no. ¿Se va a dormir temprano? Mire que hay gente esperándolo. Y nos dijeron que hay una mujer. Dígale que esta noche no, que me disculpe. ¿Hoy no va a acompañarnos, entonces? Hoy no, muchacho, estoy muy cansado. Adiós. Te pido perdón, señor, por haber tenido la soberbia de creer que se me ha concedido una potestad especial que no merezco ni nunca mereceré. Reniego de esa falsa creencia. Soy el más torpe, incapaz de todos tus hijos. ¿Qué soy yo para vos, señor? Te ruego, me ordenes que debo hacer. Dame la señal, señor. ¿Es usted, padre? ¿Es usted el padre Mario Pantaleo? Sí, soy yo. Acá hay una señora que lo busca. Soy Perla, no sé si se acuerda. ¿Cómo me voy a olvidar? Gracias, muchacho, por traer a la señora. La próxima vez que invite a alguien, padre, consígale un taxi. Doña, ¿cómo se le ocurre traerme a la yuta acá? Uy, perdónenme, padre. Bueno, lo voy a pensar, ¿Cómo está usted ahora? ¿Cómo se siente? Los médicos no pueden creerlo. Paró de sangrar, ¿sabe? ¿Ha visto? ¿Qué le dije yo? ¿Eh? ¿Cómo lo hace, padre? No, yo no hago nada. Es el de arriba el que lo hace. Yo bendigo, nada más. ¿Y?
¿Qué le parece? ¿Le gusta mi parroquia, doña? Sí, muy bonita. Un sitio muy original para una parroquia. Ah, no, imagínesela terminada, ¿eh? 200 campanarios acá, ¿eh? 200 campanas sonando todas juntas. Un poquito de estiembo para que parezca una melodía, ¿eh? 200 campanas acá. Bueno, con una me conformo, ¿eh? Pero eso sí, en un lindo campanario. La propiedad es suya. Así es. Una señora me dijo que podía usar el terreno. ¿Pero le firmó algo? ¿Le dio algún papel? No. Padre, ¿cómo va a levantar una capilla en un lugar que ni siquiera sabe si es suyo? ¿Pero quién lo va a reclamar, doña? Yo además no me lo voy a robar, no me lo voy a llevar. ¿Y la gente? ¿Cómo va a llegar acá tan lejos para verlo, padre? Ah, no, que yo no atiendo más gente, me retiré. Y por eso me gusta este lugar. ¿Quién va a venir hasta acá? ¿Por qué se escapa, padre? No, yo no me escapo. Yo no quiero saber nada más con esta cosa. Yo quiero ser un cura como todos. Bueno, como todos. Con su sacristán, con su monaguillo, ¿no? Con su casamiento. Con su matecito por la mañana. Como cualquier otro. Ya está oscureciendo. Para irme, digo. ¿Puedo pasar la noche aquí? Pero este no es un lugar para usted, señora. Está bien, no importa. No se preocupe. Voy a ir caminando hasta la parada. A lo mejor encuentro la yuta que me lleve. La yuta. Pero de ninguna manera, padre. No le quiero sacar su cama, la verdad. Usted se calla la boca y acomoda sus cosas acá. No, y mañana se va temprano. Y por mí no se preocupe porque yo soy como los gatos. Me acomodo en cualquier lugar. Bueno, pero no está bien. Acá en la cocina tiene queso, sopresatas. Bueno, puede gracias, comer todo está, lo que está quiera. Está todo bien. Gracias, bueno, padre. Hasta mañana, que descanse. Hasta mañana. Bendice, Señor, este pan, fruto del trabajo del hombre. Bendice, Señor, este vino, cáliz de la eterna alianza. Hagan esto en conmemoración. ¿Durmió bien, doña? Siempre se levanta tan temprano, padre. Yo creo que es el cielo a esta hora, ¿no? No vale la pena levantarse temprano. Bueno, en un ratito ya se va a poder ir. Yo la voy a acompañar hasta la parada del colectivo. No. Me quiero quedar con usted. No sé si estas cosas valen cuando se llega a momentos tan críticos. Yo creo que la fe sirve si está apoyada por la ciencia. Solamente con medallitas no se logra nada. Perdón, ¿el señor Españolo? Sí, soy yo, el señor Españolo. De mucho gusto.
Usted no me conoce, pero yo estuve averiguando. Y estoy interesada en un pequeño terreno que usted tiene, que creo que es de su propiedad, señor Españolo. ¿Cuál terreno? Mire, este que está acá. Perdóneme. Ah, el de González Catán. Mire, señora, no quiero estafarla, pero es un clavo. No vale nada. A mí me gusta, me parece auténtico. ¿Y para qué lo quiere, señora? La verdad, señor Españolo, para hacer una obra de bien. Oiga, usted no será un agente del Vaticano, ¿no? ¿Ve esa bandera, señora? Esa bandera negra allá arriba. Así es, muy bonita. Es la bandera de los sácratas, de los anarquistas. Estamos contra la curia y los chupasirios. Por esa bandera echaron a mi familia de Italia, señora. ¡Qué barbaridad! Usted no tendrá nada que ver con la iglesia, ¿no? Pero, por favor, señor Españolo, ¿cómo se le ocurre? Para nada, ¿no? Entonces, ¿para qué lo quiere? Bueno, se me ocurrió que ahí podríamos levantar un lugar donde la gente se encuentre, se sienta bien, esté cómoda, ¿no? ¿Una casa de citas? Digamos que sí. Pero eso me gusta, señora. Hubiera empezado por ahí. Ahora entiendo, ¿eh? Pícara. Bueno, entonces, ¿qué le parece si hablamos sobre...? No va a haber problemas, buena moza. Gracias, señor Español. Siempre creí en el amor libre, compañera. Contra la opresión del matrimonio. ¡Señor! ¡Señor, perdón, señor! ¡Señor, señor! Perdone, perdóneme. Ando buscando al padre Mario. Me dijeron que por acá está la parroquia. Pero el padre Mario no atiende más. ¿Cómo que no atiende más? ¿Y por qué? ¡A la pucha! ¡Ay, qué desastre! Señor. No, lo siento. No, igual dígame cómo lo puedo encontrar. A lo mejor consigo que atienda a mi hijo. Señora, el padre Mario no existe más. Búsquese un médico. No, si los médicos dicen que no se puede hacer más nada. Usted lo conoce, por favor. ¿Por qué no me quiere decir dónde lo puedo encontrar? Señora, hágame caso, por favor. Usted no. Estoy segura de que es usted. ¿Por qué se niega, padre? Ayúdeme, por favor, ayúdeme. ¿Cómo se llama? Se llama Valentín, padre. Van a intentar un tratamiento nuevo para la médula. Cállate. Sácale eso, ya no lo necesita. ¿Dónde se ha visto un cura haciendo estas cosas? Mira, albañil, ¿de qué cura, doña? Venga. ¿Qué pasa? Venga para acá, sáquese la sotana, venga. ¿Para qué? Se la voy a lavar. Siéntese acá un minuto que tengo algo para decirle. No, se la voy a lavar, pero por hoy, ¿eh? No bueno, estoy acá para lavarle su ropa, ¿eh? No, está bien, eso ya lo sé. Ya lo sabe, bueno, démela. ¿Cómo? Mire cómo se puso la sotana. No está tan sucia. Bueno, tengo algo para usted. ¿Qué? Una sorpresa. Ábralo. Ahí tiene su tierra, como usted quería. ¿Es nuestra? Sí. ¿De veras es nuestra? Sí. Ah. ¿Pero qué le pasa, padre? Que va a hacer falta la incardinación. ¿Qué es eso?
es el permiso oficial de la iglesia para dar misa. La santificación. Que es muy difícil conseguirla por afuera de la nunciatura. La vamos a conseguir. Pero además no ande subiéndose por los techos como un mono que se puede lastimar. Y yo no quiero. Bueno, digo, todos los que lo queremos, los que necesitamos que usted siga curando, padre. No te voy a dejar pasar. Yo soy el encargado y no te voy a dejar pasar. ¿Pero cómo hago para subir? No sé cómo quiera, pero por el ascensor, no. ¡Pero qué barbaridad tratar así una inválida! ¿Pero vos cómo? ¿Por dónde crees que vas? Si no es por el ascensor. No vas ¿por a subir dónde? Por el ascensor. No vas a subir. El consejo de administración del edificio no quiere que suban gente en silla de ruedas. ¿Sabés lo que sos vos? No. Vos sos una bestia. Peor que una bestia. Yo te tendría que mirar un esquiafo, pero no te lo voy a dar. Padre, no. Pare un poquitito, padre. Conmigo no se la gane. Yo lo único que hago es cumplir órdenes. Cárgame acá. Dale. Aparte, la gente está cansado de enfermo por acá, padre. Acá hay muchos chicos. Esto no es un hospital. Sí. Yo tengo que estar lavando con creolina y lavando... ¡Atragate la bola, creolina! Eso es lo que usted tendría que hacer. ¿Sabes lo que le tenés que decir al consorcio? ¡No! ¡Decíselo de parte mía! ¡Que se meta al ascensor! ¡No! ¡No, padre! ¡Por favor, no se lo diga! Llévate nomás a tu paciente, dale. Llévate. Dale. No te hagas el canchero, padre. Y dejate de joder porque te vamos a denunciar. Todos sabemos muy bien lo que vas a hacer ahí arriba. Este dolor que me persigue todo el tiempo. Si alguna vez, Padre, retiras de mí este pedacito de luz que me ilumina, y si un día se acaba todo, Mario. ¿Sí? Necesito que me atienda. Y ahora no puedo. Estuve esperándolo muchas horas. Bueno, pero vas a tener que venir a verme en otro momento, querida. No, tiene que ser hoy. ¿Y por qué no fuiste a verme arriba? Porque me dijeron que no había más números. Prácticamente me echaron. Me trataron mal. ¿Así atienden a la gente acá? Le aclaro que yo no creo en usted. Para nada. Pienso que es un chanta. Un estafador que se aprovecha de la buena fe de la gente. ¿Ah, sí? ¿Y para qué viniste a verme, entonces? Conozco una señora que está muy mal. Está sufriendo mucho. Los médicos dicen que no se puede hacer nada. Ella misma me pidió que venga a verlo. ¿Cómo te llamas? Silvia. ¿Trajiste foto? Dámela. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Toma, ya está. ¿Ya está qué? ¿Cómo que ya está? Esta señora tiene el pecho tomado y un poco más abajo, ¿eh? Pero el hígado está bien. Está difícil. Pero yo creo que se puede hacer algo todavía, ¿eh? Va a salir adelante, ¿eh? ¿Me dice la verdad, padre? Anda tranquila. Además, no es una señora cualquiera, ñata. Es tu mamá. Ah, qué linda. Pobre, parecía una fiera. Me dijo de todo. Pobrecita, parecía una loca. Estaría desesperada, padre. Yo sé bien lo que es sentirse así, ¿sabe? Usted es una fiera. Usted es muy dulce para ser una fiera. Aquí y ahora, pero porque usted no me conoció antes, padre. ¿Usted no era feliz con su gente?
Sí, fui feliz y... y también muy infeliz. Le pido disculpas, padre. Yo no sé hablar mucho de mi vida pasada, ¿sabe? No sé hablar del dolor, de mi enfermedad, de mi familia. ¿No extraña a sus hijos? Mis hijos ya son grandes, no me necesitan. ¿Y su marido? Esa parte de mi vida ya terminó, ¿sabe? Ahora estoy en mi centro. Sé que puedo cuidarme. Puedo ayudar a los que me necesitan. Hacer servicio. Tener ilusiones. Vivir mejor. Tengo sueños, ¿sabe? Como todo el mundo y... tal vez ahora pueda realizarlos. ¿Y sabe gracias a quién? A usted, padre. No sé cómo agradecérselo. Gracias. San Agustín, capítulo 8. ¿Por qué el placer busca en la actividad de los sentidos? ¿Por qué el placer siempre busca en la belleza, en la armonía, en la suavidad, en la blandura, el sabor? ¡Oh, Dios! ¡Oh, amor, que siempre ardes! ¿Por qué tu madera nunca se apaga? ¡Padre! ¡Padre! San Agustín. ¡Padre Mario! ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué hace ahí? No, me estoy lavando un poco. Oye, doña, córrase... y mire para otro lado, si no, yo no voy a poder salir. ¡Ojo, se desmorona! ¿Qué cosa? ¡Que se desmorona! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le dije yo? ¡Se desmorona! Padrecito, ¿para qué mierda me hizo tener esperanzas? ¿Eh? ¿Por qué me engañó? ¡Estafador! Tu madre estaba muy enferma, hija. Sé cómo te sentís. ¡No, no, no! Usted no sabe lo que yo siento. Usted no sabe cómo me siento. ¿Se le murió la madre a usted? ¿Eh? ¿Qué es lo que sabe? ¡Dígame qué mierda es lo que sabe usted! Yo no soy Dios, perdóname. ¿Y entonces cómo es tan soberbio decir que tiene poderes? ¿Eh? ¿Por qué engaña a toda la gente? ¡Delincuente! ¡Usted es un estafador! Yo no soy Dios, hija. ¡Claro que usted no es Dios, hijo de puta! ¡Claro que no es Dios! ¡Usted es un hijo de puta! ¡Déjeme! ¡Es un hijo de puta! ¡Vos, acá! ¡Andate! ¡Andate! Thank you.
Perdóname, Dios mío. Perdóname. Perdóname por la soberbia. Perdóname por hacer sufrir lo que confiar en mí. Perdón, Dios. Emma. Sí, doctor. Repita estos análisis, por favor. Ya los repetimos, doctor. No sé a qué santo le reza a usted, pero siga haciéndolo. Empezó una pequeña producción de médula. ¿Y bien, padre? ¿No va a decir nada en favor suyo? No sé. ¿Qué quiere que le diga, oficial? Por ejemplo, ¿qué busca toda esa gente de usted? Son amigos. Gente que busca consuelo. Así que amigos. ¿Tiene título, padre? Título que lo habilite a atender a tantos amigos. Bueno, para hacer lo que yo hago no es necesario título, señor. ¿Ah, no? Lo mío es espiritual, soy un sacerdote. En la curia nadie habla en favor suyo, padre. Nadie justifica sus actividades. Es más, lo miran con malos ojos. ¿Sabe qué pasa, padre? En la Argentina se acabó la época de los curros. Yo podría procesarlo por ejercicio ilegal de la medicina y le hago un buco así de grande. Teléfono para usted, comisario. Que esperen. Es oficial, jefe. Alguien de arriba. Hola. Sí, soy yo. Encantado, señor. Sí, señor, efectivamente, está aquí. Bueno, yo... Sí. Sí, comprendo, señor. Sí, tiene razón. Bueno, yo había escuchado algo, lo que no sabía es que usted también. Ajá. Entiendo. Perdón, ¿y se curó? 61, 62. 61, perdón. Pantaleo, José Mario Pantaleo. Vengo a inscribirme. Ah, usted es el mismo... Ese mismo. ¿Y en qué carrera quiere inscribirse, padre? En psicología. ¿Psicología? Sí. ¿Cómo? No entiendo. No psicología, le... psicología. Yo tengo el título del seminario legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y quiero saber cuáles son las materias que me van a aprobar, ¿no? Las equivalencias, eso. Yo enseguida le averiguo, padre, bueno. Un minutito. Primero que nada, padre, quiero decirle que es un honor para nosotros que un sacerdote se quiera anotar en nuestra casa de estudios. Se lo agradezco, pero el honor es para mí. El punto, padre, es
¿Por qué en psicología? ¿A qué se refiere? Me pregunto si es una carrera compatible con su vocación religiosa, con su condición de sacerdote, hombre de la iglesia, versada en los misterios de la teología, de las ciencias sagradas. Es que dice tranquilo, hombre, no hay nada en el sacerdocio que me lo impida. Verá, padre, voy a ser más directo. Yo veo aquí que usted ha tenido una profunda formación humanista. Ha realizado seminarios sobre filosofía, sobre historia, tomismo, escuelas presocráticas. ¿Por qué se mete en quilombos, padre? Son todos ateos, materialistas. ¿Para qué se va a meter con ellos? Usted lo que necesita es un título, ¿no? Bueno, ahí tiene carreras, por ejemplo, como una licenciatura en filosofía o en historia o en lógica aristotélica, si quiere. Pero en psicología, padre. Psicología, sociología, matemática moderna. ¿Quién vio alguna vez un número binario? Yo no. Esas carreras no tienen futuro, padre. ¿Qué quiere que le diga? ¿Seré el primer curita freudiano? Padre Mario. Sí, soy yo, hermano. Lo estaba esperando, padre. Quería hablar con usted. ¿Cómo te llamas? Javier, padre. ¿Qué te trae por acá? La angustia. Acabo de ordenarme en el Colegio Salesiano de Altagracia. Recién llego de ahí. ¿Altagracia? Sí. Ah, mira vos. Yo alguna vez estuve por ahí. ¿Ah, sí? Sí, de chiquito viví algunos años. No, nada de eso. Seguí. Amo el sacerdocio y quiero respetar las jerarquías. Pero a veces me parece que la iglesia que yo busco no existe. Esa cosa se piensa, pero no se dice, pibe. Créame, padre. Mi fe está más fuerte que nunca. Pero quiero abandonar. ¿Y por qué? Porque necesito creer en una iglesia con la fe y la mística de los primeros tiempos. Sin burocracia. Donde los milagros sean posibles. Pero el problema está en el obispado. ¿Qué pasa? Me acusan de soberbia, mentira y desobediencia. Entonces pedí el traslado, pero no me lo dieron. Me escapé, padre. Y acá estoy. Busco una nueva iglesia. Al único que se le debe obediencia ciega es a Dios, a nadie más, Javier. ¿Qué me aconseja entonces? ¿Qué debo hacer? Lo primero que vas a hacer es comunicarte con Córdoba, porque deben estar preocupados. Y durante el tiempo que te lleve a arreglar esto balurdo con tus superiores, te puedes quedar acá con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, padre. Era lo que necesitaba escuchar. Así que los salesianos, Altagracia. La doña, el padre Javier, la señora Perla. Bueno, el padre se va a quedar un tiempito con nosotros. ¿Quién le dice que a lo mejor sea una señal, doña? Esta es María Esther, padre. Ah, María Esther. Encantado. ¿Cómo te va? Mucho gusto, padre. Sí, por favor, sáquele la... Esto ahí, lo ponemos acá atrás. Ahí, muy bien. Ahí está bien. Tenga miedo, vamos a hacer unos pases. ¿Sí? ¿Qué dice tu novio? No tengo novio. Ah, ¿no? ¿Qué estás esperando? Hey,
Si en la cama no lo vas a conseguir, ¿eh? Pero vos prometeme que también te vas a ayudar, ¿sí? Eso. Yo no veo nada maligno en absoluto. No hay metástasis ni la va a haber. Ustedes deciden, pero yo sugiero cortar con la quimio porque le va a bajar la defensa a cero, pobrecita. La temprana expulsión del hombre del seno materno es a todas luces prematura. Y necesitará todavía durante un largo tiempo la asistencia de su madre. Perdón. Ah, sí, Javier. Adelante, ¿qué necesitas? Nada, padre. Perdón. Buenas noches. Y me salen al encuentro esas imágenes lánguidas y carentes de vigor cuando despierto, pero que en sueños no se limitan simplemente a producirme placer, sino que incluso llegan al consentimiento y a un acto muy parecido al acto real. Hay una gran diferencia entre mi yo personal en el momento en que paso de la vigilia al sueño y mi yo personal cuando paso del sueño a la vigilia. ¿Cuál soy yo entonces, el verdadero? ¿El que pasa de un lado o el que pasa del otro? ¿Soy este que escribe o el otro, que aún en sueños comete estas torpezas tan degradantes, movido por esas imágenes tan parecidas al acto real que hasta llegan a provocar flujos corporales sin que mi propia voluntad los consienta? San Agustín, Confesiones. Hermoso texto, padre. No lo conocía. Siglo IV y V, antes de Freud. Es un amigo de la infancia. Disculpe, Perla, no quise asustarla. No, lo que pasa es que vine a ver si tenía algo de ropa para lavar, como ya estoy con la del padre. No, dije, de mi ropa me encargo yo. Muchas gracias igual. No, nada. Bueno. Perdón, ¿eh? Cualquier cosa me avisa. Moto. ¿Por qué no usa el auto? Tengo una gran noticia para usted. Tire el cigarrillo y se la doy. ¿Qué? Tire el cigarrillo primero. ¿Me escucha bien? Sí. ¿A que no sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Cambiaron el obispo. Renunció Monseñor Arizaga. ¿Ah, sí? Sí. Se están alejando nuestros enemigos, padre. Bueno. Ahora sí que nos van a dar la incardinación. Ojalá, ojalá. ¿Pero qué pasa? No lo veo muy alegre. ¿Quién lo reemplaza, Arizaga? Me dirijo a su excelencia para decirle que considero al presbítero Mario Pantaleo un hombre piadoso, sencillo y ejemplar. Está levantando una hermosa obra en favor de los niños pobres en González Catán. ¿Cuánto le agradecería, monseñor, que lo atendiese personalmente en estos tiempos difíciles? Suyo por siempre, padre Giacomino. Así que usted es, ¿cómo diríamos?, un sanador. ¿Es así, padre? Dicen que tiene dones especiales. No más que los de poseer
una fe infinita en la voluntad de Dios, monseñor. No sea modesto, padre. La falsa modestia es una forma de soberbia. Mucha gente importante me ha hablado de sus maravillosas virtudes. Yo siempre entendí que la función de un cura no es la de ser un burócrata. Y es por eso que no me importó tomar estos riesgos, monseñor. ¿Y nunca pensó sacar provecho de eso? Nunca. Y ojalá Dios me liberara de esa cruz. No, no se queje, padre. Otros lo envidiarían. ¿Pero por qué dice eso? Porque en muchas ocasiones me trajo más problemas que beneficios. Usted no ignora que milagros, sanaciones y cualquier otro fenómeno inexplicable fueron descalificados por la jerarquía como manifestaciones fetichistas. Lo mío es un mandato, monseñor. No es una elección. ¿Usted me lo impide? De ninguna manera, Mario. ¿Me permite que lo llame así? De ninguna manera. Usted siga con su ministerio, que tiene todo mi apoyo. Yo se lo agradezco, monseñor. Pero no es precisamente este el tema que me traía. Lo sé, lo sé. A usted le preocupa la incardinación, ¿no es verdad? Así es. Usted verá, la obra depende... ¿Es cierto que usted vive con una mujer? Ella no vive conmigo. Esta mujer es una gran colaboradora de la obra, es una mujer extraordinaria. Lo sé, lo sé. Nadie pone en duda la misión que tiene. ¿Y qué más le dijeron? A ver, ¿qué otra cosa le contó Arizaga? No se apure, no se apure. Algo vamos a hacer para que usted tenga su permiso en el menor tiempo posible. Y no se la tome con Monseñor Arizaga. Él es un buen sacerdote y no tiene la culpa de la demora. Usted es un ansioso padre y la iglesia tiene otros tiempos. Si no, no hubiese sobrevivido 2000 años entre tantas intrigas, tantas traiciones. Y de eso no tiene la culpa Arizaga. ¿A dónde va, padre? ¿Está apurado? Creí que estaba todo dicho. Padre, a comer que se enfría la comida. Él nunca come con nosotros. ¿Por qué no lo invita? ¿Eh? ¿No le parece suficiente haberle dado un sitio para dormir? Perdóneme. Ya se fue. Javier tiene vocación, ¿sabe? Trabaja todo el día. Tiene una predisposición muy especial. Colabora con la misión como ninguno. Tiene futuro. No es uno más. Sí, en eso estamos de acuerdo. No es uno más, padre. Mire, discúlpeme, pero no sé. Desde el primer momento que lo vi, sentí rechazo por él. No sé, desconfianza, como quieras llamarla, no sé, intuición femenina, será... qué sé yo, no sé. ¿Y quién sabe? Nadie sabe. Téngale un poco de paciencia, pibe. Padre, yo le agradezco lo que usted está haciendo por mí, pero no quiero traerle problemas. No le caigo bien a Perla y ella es muy importante para la parroquia. Ella es una buena mujer, pero es un poco posesiva y lo está haciendo para protegerme. Ya se le va a pasar. Es que no quiero perjudicarlo. Yo sé que soy una carga más acá y usted no se lo merece. Lo mejor va a ser que yo me vaya. ¿A dónde te vas a ir? ¿Quién te va a recibir a vos? A ver. Como usted dice, Dios proveerá. Tengo 22 años, puedo arreglarme solo. Vos no te vas a ninguna parte, te quedás acá. Cuando haya algún problema, ahí vamos a hablar. Pero no me invente problema ahora porque no lo hay. ¿Está claro? No lo hay. ¿Por qué no me cuenta, padre? Usted disculpe que lo llame así. Su famosa teoría de las vibraciones. Verá, profesor, yo preferiría, si usted no le molesta, hablar de otra cosa. Sin embargo, insisto, tómelo como tema libre. Nos interesaría conocer su teoría.
a mi teoría, no es mi teoría, sí, pero bueno. En el Oriente, a diferencia de nuestra cultura occidental que privilegió la razón como fuente exclusiva del conocimiento, digo, perdón, en Oriente se considera a la intuición como otra fuente de conocimiento de suprema importancia. ¿La intuición? Sí, la intuición. Por la percepción sin el uso de la razón, podemos conocer. Y esta potestad de la conciencia humana, entre nosotros, quiero decir, en Occidente, por no ser usada, se atrofió. Pero no desapareció, sigue estando. Y en Oriente se la sigue aplicando para la solución de distintos trastornos del cuerpo, ¿sí? ¿Podría ser un poco más claro sobre ese mecanismo, padre? El cuerpo humano es una masa energética en constante evolución. Se regenera a sí mismo, nace y muere a cada instante, transformando su propia estructura celular. Y este proceso, lógicamente, provoca diferentes niveles de energía que se pueden registrar. Y si nosotros hacemos observaciones puntuales sobre el cuerpo del enfermo, podemos sentir estas variaciones de energía, ¿sí? A ver, ¿cómo explicar? Es como si en una orquesta uno pudiera descomponer el sonido total y escuchar cada instrumento en particular, ¿sí? Y si usted me permite, profesor, yo les sugiero esta tarea, la de ejercitar el oído para poder llegar a escuchar, y de esto doy fe, cuál es el instrumento que verdaderamente desafina, Y de esta manera nosotros también podemos registrar, sentir las crisis energéticas en las zonas dañadas del cuerpo, ¿sí? De modo que es así como usted cura, padre. No, yo no curo. Yo registro. Nada más, no. Hay veces que no puedo hacer nada. Y lo digo. Pero atenti, profe. Yo no hago nada. Soy la guitarra. El guitarrero es el que está arriba. No sea modesto, padre. No se me achique. Su función es muy importante. Pero no fui yo el que se puso ahí, Créame, profesor, que no soy tan imbécil como para creerme indispensable. ¿Usted quiere decir que fue llamado para eso? ¿Eso quiere decir? Sí, así es. ¿Y cuándo se dio cuenta de esa importante función, padre? Cuéntenos a todos, que estamos muy interesados. Me di cuenta. Cuando no me di cuenta, fue así. No le entiendo. No me extraña. La contradicción arrasa con la lógica, pero es el motor de la vida. Profesor, el cielo y el infierno están acá, adentro, no afuera. Y nuestra tarea en la vida es hacernos paraíso. Y a eso aspiro yo. Y descuento que usted también. Eso es de segunda mano. Eso ya lo dicen los existencialistas. Ah, me pescó, profesor. Pero yo no le voy a decir que Jesús fue el primer existencialista, no, créeme que no. Pero atente que yo sé quién es Sartre, Camus y todos esos, Lo leí. Y también conozco de griego antiguo. Tocar autó, ines quintecaena. Pues lo mismo es pensar y ser. Tocar autó, ines quintecaena. Parménides. ¿Para qué quiere estudiar psicología? Para aplicarla como se me dé la santísima gana, profesor. Yo no receto, no interpreto, no toco a los enfermos. Pero yo, siempre hay un ganso por ahí que para hacerse el sabiondo y lucirse hace preguntas difíciles. Pero quédese tranquilo, profesor.
Yo sé lo que hago y sé de lo que no soy capaz de hacer. Sé que soy honesto y sé que estoy diciendo la verdad. Aunque la verdad, entre nosotros, ¿quién le dice yo soy un brujito malandrano? ¿No, pibe? ¿Cómo está, padre? Silencio. Se va a poner bien, pero necesito verla una vez por semana. Padre, me gustaría hablar con usted a solas. Quiero decirle algo. Hable aquí, por favor. Me llamo Víctor, padre. Soy judío yo. Y no... No querría tener que convertirme. Que nadie le pide que se convierta, Víctor. Nadie. Bueno, gracias por venir. Por tener la esperanza en lo que yo pueda hacer. La primera vez que entro a una sinagoga, ¿será posible? Desde chiquito que quería entrar, nunca me atreví. La cantidad de veces que Jesús debe haber asistido a este ritual, al mismo ritual. Pibe, no lo conmueve imaginárselo salir del templo rodeado de gente como uno más. Padre, ¿hacía falta ocultarse? Que no, yo no iba a venir con la sotana, no, no. Tenía una visita oficial, no. Así está mejor, tiene otro gustito. Andiamo, pibe. Anótelos a nombre de Mario Pantaleo. ¿El padre Mario? Sí, yo trabajo con él. Lo ayudo en sus estudios. Pronto se va a recibir de psicólogo, va a ver. ¿Dónde firmó? Aquí. Y su número de documento, por favor. Dígale al padre que lo admiro mucho y creo en él. Muchas gracias. Sírvase. Gracias. Permiso. Sabéis quién soy, ¿no? Aunque no quieras mirarme, sé que sabéis quién soy. Quiero contarte algo, con humildad, sabes, como si fueras mi hija. Hace tiempo yo estaba enferma. Estaba tan enferma que los médicos prácticamente me habían desahuciado. Me sentía sola, muy sola, y no permitía que nadie se me acercara. Ni siquiera mi familia. A lo mejor me sentía como te sentís vos ahora. Y él me curó. Me devolvió la esperanza. Yo sé que vos dirás... ¿Y de qué me sirve saber esto si no pude hacer nada con mi mamá, si no la salvó? Pero él no es un mago. Es un hombre como cualquier otro. No es infalible, nadie lo es.
Pero hay algo especial en él. Y vos lo sabés porque le entregaste tu esperanza. Y él se hizo cargo, pero esa vez no se pudo. No sé, Dios no quiso. Pero él no merece tu odio, ¿sabes? Por favor, no lo odies. Él trata de hacer bien. Y yo trato de ayudarlo. Pero a veces siento que estamos tan solos. Porque Dios a veces concede el amor como el que yo siento por él. No sé lo que estoy diciendo. Bueno, perdóname. ¿Me puede? ¿Interrumpo? No, ya terminaba, padre. Estaba escribiendo un diario. Una especie de registro de emociones. ¿Quiere verlo? No. Lo que pasa es que yo iba a dar una vuelta y me pareció que me podías acompañar, ¿sí? Sí, claro. Lo más extraño del caso es que parecía realmente conmovido por haber asistido a una ceremonia de otra religión. Ciertamente no lo movía un propósito de burla ni de desprecio, ni un interés económico, ni de ningún otro tipo que se pueda calificar como de interés personal. Sin embargo, debo resaltar el peligro potencial para el conjunto de la Iglesia que surge de la participación de uno de nuestros hermanos en este tipo de episodios tan alejados de su misión pastoral. Vuelvo a dejar constancia del pedido que se me releve a la brevedad de esta misión que tiene para mí un doloroso compromiso emocional. Dios se apiade de nuestras almas. Su servidor, Jonás. ¿Qué tiene de malo esto? Según dice acá, ya no va a ser Alessandria el que decida la incardinación. El permiso lo tiene que dar el obispo de la diócesis donde te ordenaste en Italia. ¿No era eso lo que querías? Sí, monseñor De Santis. Sí. Monseñor De Santis, dice acá. ¿Te podés callar? Me desconcentrás. Estos cuervos me mandaron una vía muerta. No digas eso, Mario. Con perdón de los cuervos. Y no te hago más, porque ya te curé. Yo no le creo nada. No sé por qué me lo están haciendo esto. No seas tan pesimista, ¿querés? No, es una vieja historia. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con De Santis? Chambonada de pibe. Él nunca me perdonó que yo me haya ido de Italia sin hacerle caso. ¿Y? Es largo, Giacomo. Te lo resumo. Arizaga estaba reclutando curas jóvenes allá, del seminario de Italia, para traer acá, a Buenos Aires. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Que yo no le fui a pedir permiso a De Santis. Yo fui a verlo al padre Pío a pedirle consejo. Él me lo dio y yo me vine. Y esto lo reventó a De Santis, ¿me entendés? Y nunca me lo perdonó. Y ahora me dicen que yo tengo que pedirle la incardinación a De Santis. ¿A dónde me mandan? A la boca del lobo. Suerte para vos. Pantaleo José Mario. Suerte para vos, Mario. Gracias. Pero, padre, está contento. ¿Qué? ¿Por esto? Sí. Esto es un papel. Yo estoy contento por usted. Pero yo no tengo nada que ver en esto, padre. Usted me fue dado por Dios, señora mía. ¿Y esta situación de que
me acompañe todo el tiempo que esté a mi lado. De esta manera. Como un jardín de flores para mí. Ay, padre, creo que es más sencillo de lo que usted cree. Yo lo necesito y permítame creer que usted me necesita un poquito a mí. El último, brindis. El último, ¿eh? Por la vida. Por la vida. Felicidades. Oh, guarda, qué bella luce. Hoy es una estrella enorme. Sí, una estrella que va de un lado para el otro. Es una buena señal. Es un helicóptero. ¿Qué va a ser un helicóptero? Es una estrella. A lo mejor es un plato volador. Ay, sí, es un helicóptero. Ya no me parece una buena señal. No, no es una buena señal. Con el permiso de ustedes, yo me voy a ir a dormir. Lo felicito de nuevo, padre. Gracias. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Que descanse, pibe. ¿Quién será esta hora? No, no, deje, doña, no. Voy yo. De paso, estiro la parte. ¿Quién es? Soy Silvia, padre. ¿Se acuerda de mí? Ah, sí, claro. ¿Y qué haces acá? Él es Daniel. Es un compañero. Necesita pasar una noche. Es una sola noche nada más. Bueno, me crees. Escuchábamos los aviones y ya nos tirábamos todo abajo. Tuvimos en un momento siete curabacos de la mente. Rezando, Dios mío. Ah, Javier, qué bueno que viniste. Te iba a buscar. Te quiero presentar dos amigos. Daniel, un joven seminarista. Buenas noches. Silvia, una vieja amiga. Encantado. Él es el padre Javier. Los chicos van a pasar la noche acá. Y me gustaría que le encontraras un lugar donde puedan dormir. Seguro, pueden quedarse en mi cuarto esta noche. ¿Y vos? Yo me arreglo en el galponcito, quédese tranquilo, padre. Lo dejo en tus manos. ¿Sí? Sí, claro. Acompáñenme. Descanse, muchachos. Señora, usted vaya a dormir, que yo me voy a quedar haciendo guardia. Mejor rece. Oh. Gracias. ¿De qué? Ñata fulera. Gracias. Ay, padre, me pregunto por qué siempre se mete en problemas. Los chicos se van a ir mañana temprano. ¿Y no le da miedo? A Jesús también lo persiguieron. Cuando nació le quisieron cortar el gañote, pero hubo alguien que lo protegió. Me preocupa, Javier, ¿saben? No es que sea mal pensada, pero me pregunto por qué en la diócesis conocen todo el tiempo lo que hacemos. Padre, creo que lo traiciona. No. No. Si fuera así, sería un infierno para él, pobre pibe. Por eso lo quiero tener conmigo. No puedo dejarlo ahora. ¿Sabemos cuál es su situación actual, padre? Sabemos de todos los problemas que tuvo y los que tienes con el arzobispado.
Pero la pregunta... Mire, prefiero planteársela sin vueltas. ¿Podemos contar con usted? No le voy a camelear. Para nosotros sería muy importante contar con usted. ¿Usted qué piensa, Javier? Todos conocemos cuál es la situación actual de la Iglesia. Por un lado están los que defienden a la institución, que se han puesto históricamente del lado del poder, con una concepción aséptica de la religión. Y por el otro, los que creen en una necesidad de cambio. ¿Y usted de qué lado está, pibe? Del suyo, padre. Me alegra escuchar eso. Muchachos, yo... ¿Qué quiere que le diga? Soy un cura un poco chapado a la antigua. Yo amo la sotana. Me aprieta un poco a veces, pero amo. ¿Qué voy a hacer? Parece un anacronismo, pero es así. No, está bien. Está bien. A mí también me gusta la sotana, padre. Y me gustan las primeras misas de la mañana. Lo que no me gusta... es el olor que dejan las velas cuando se apagan. Se vienen tiempos difíciles, padre. Y no se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No, claro que no. No. Pero lo mío es la asistencia. Calmar en la medida de lo posible el dolor individual. Yo soy si está el otro. Pero yo los entiendo y los respeto. Porque lo veo. Muchas veces vale más un plato de comida que una oración. Pero yo no creo en la pelea. Creo en la persuasión y lucho por eso. Será cuestión de método. Se lo llevaron, padre. Se lo llevaron. Pobrecito. Se lo llevaron. Yo se lo dije, padre. Se lo llevaron. Momento. Adelante. Quiero confesarme, padre. Lo llevaron. Padre, yo creo en usted. Pero quiero que sepa que hasta el momento le estuve mintiendo. Lo estuve traicionando todo el tiempo. Pasaba información sobre usted todos los días. Me mandaron acá a eso. Ya lo sabía. ¿Por qué me dejó estar acá? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué te lo iba a decir? ¿Acaso no era vos
estaba necesitando de mí. Hace tiempo que te estaba esperando. ¿No va a castigarme? Fuiste vos. Cuando chico fuiste vos. ¡Fuiste vos! ¡No! ¡No, padre, no! ¡No! ¡No, le juro que no, padre, no! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no lo delaté, se lo juro, padre! Yo no fui, yo lo amo a usted, padre. No podría traicionarlo más. Yo lo amo a usted, se lo juro. Ay, pibe. No va a ser fácil creerte. Javier. No, padre. No lo vi, pero no se preocupe. Debe estar bien. Cumplió con su tarea y debe haber vuelto al lugar de donde nunca debió salir. Le pido un favor. Sí. No me mande gente por un rato. Ah, no. Necesito descansar. Sí. Seguida vuelvo. Muchachos, ¿no lo vieron a padre Javier? Salió tempranísimo, jefe. ¿Para dónde? Para allá. ¡Brito! ¿Brito? No, ahora no. ¿No lo viste? Al padre Javier. Sí, se fue para el lado de la Tosquera. ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Cuándo me van a sacar todo esto, doña? Si me siento bien. Cuando se calle la boca, se lo van a sacar. A lo que, querida mía. Ya ni siquiera me puedo curar a mí mismo. Yo creo que si realmente quisiera, podría. Duérmase un poquito, vamos, sea bueno. Pórtese bien, duérmase.
Señora, señora, despiértese, por favor. Me quedé tan dormida, ¿qué pasó? No está, señora. ¿Quién no está? El padre Mario. ¿Cómo que no está? ¿Pero por qué se escapó? Usted me va a matar de un disgusto. Mire, si le pasa algo, lo mato. ¿Pero por qué se escapó? Yo hice la denuncia, ¿sabe? Lo está buscando toda la policía. Otra vez a la yuta. Ah, pero usted vive entregándome, doña. Es una broma. ¿Qué va a hacer yo al hospital? Si me siento bien. Además, no hay tiempo que perder. Mire toda la cosa que hay que hacer. Pero, padre, los médicos dicen que usted dicen tiene médicos? Que... ¿Qué dicen los médicos? Los médicos te engrupen. Además, ay, te matan de hambre. Qué disgusto. La verdad, me escapé. Porque extrañaba la sopresata. No diga pavada, por favor. No se enoje conmigo. No se enoje con el curita. Estuve pensando, ¿sabe? Estuve toda la noche pensando. Es tiempo de regresar. ¿A dónde? A Italia. Tenemos que ir a Italia ya mismo. Ir a verlo. ¿A quién? A De Santis. ¿A quién va a ser? Perseguirlo hasta encontrarlo, como sea, doña. Pero así, tan de apuro... No tengo tanto tiempo. A la noche, en la cama, en el hospital, pensaba, pero qué chambó. Qué tano chambó. Morirse así, sin tener una iglesia como la gente. No. No. Buonasera, monsignore. Scusi, ma se chiedevo udienza sono sicuro che non me la concedeva. Perciò sono qui. Un vecchierino, Pantaleo. Ah, certo. Mi rallegra che mi riconosca, monsignore. Lo stesso indisciplinato, come al solito. Siediti. Grazie. Cosa prendi? Oh. Due. Cosa sei venuto a fare? A cercare la incardinazione per la mia parrocchia a Buenos Aires. Ce l'ha lei. Dipende da lei. Ma sì? Ho qui centinaia di lettere, monsignore.
Gente della Chiesa che è disposta a testimoniare, gente importante che mi conosce. Artisti, intellettuali. Me ne fregano le lettere. Eh? Non ho il più minimo interesse. Te le puoi portare via per la tua collezione privata. Anzi, credo ti facciano danno. La Chiesa non è una democrazia, fratellino. Perché mi tratta male? Perché mi dice queste cose? Sono già passati i tempi dei miracoli nella Chiesa. I miracoli non esistono. Non abbiamo più bisogno di fatti soprannaturali. Anzi, ci danno noia. Nessuno le capisce. La gente diventa nervosa, fa domande. I miracoli sono passati di moda, caro Pantaleo. Siamo ai tempi del razionalismo, i computer, i satelliti, la TV, i conti in banca. Non ti sembra che queste siano le cose veramente miracolose? Non ci credo, monsignore. Sei sempre stato un idealista. Quando andasti via, te ne ricordi quando andasti via? Eri il mio Giovanni Apostolo, il gioiello del seminario, un futuro brillante. Ma non hai voluto ascoltarmi, non mi hai dato retta. Sei stato l'angelo ribelle. Sei andato a chiedere consiglio a... al padre Pio. Altro santone come te, con quella storia della stimmate. Sono passati 40 anni, monsignore. Ti sembra molto, caro amico. Cosa sono 40 anni in paragone ai 2000 anni che ha la Chiesa? Chiudi gli occhi. E quando li apri, sono già passati 40 anni. È come se fosse stato proprio ieri. Il padre Pio era un santo. Un chiacchierone, come lo chiamate voi, per piacere. Non dica questa cosa. È un altro punto di vista. Un cazzo, un altro punto di vista. Ma Dio mi perdoni la parolaccia. È un'altra chiesa, diversa. Non credi che qualcuno se ne ricorda del tuo padre Pio? Abbiamo faticato, ma ce la siamo tolta di dosso. È un'altra chiesa, più moderna, più infocata negli aspetti sociali. Sembra stesse parlando di un partito politico, monsignore. Ebbene, sì. Se la vuoi vedere da quel lato, sì. Ormai nessuno aspetta miracoli da noi. Ma non sento rancore verso di te, eh? E come prova che non ho rancore? Se tanto vuoi l'incardinazione per la tua benedetta parrocchia, se tanto la vuoi, ci può essere sempre una soluzione. Certo che la voglio. E cosa devo fare? Distirti. Non lo posso fare, monsignore. Sarebbe tradire molta gente. Innanzitutto sarebbe tradire me stesso. Ossia che il piccolo prete di Pistoia crede ancora di avere poteri divini che noi altri non abbiamo. Io non ho nulla. Ma non posso rinnegare come il Signore mi si è manifestato. Allora l'incardinazione te la firmi padre Pio. Sei capace di fare ancora miracoli. E si faccia vedere i polmoni, padre. Troppa umidità per tanta speranza.
Bueno, vamos a averiguar quién vive ahora, ¿sí? En mi casa, sí. ¿Qué? Para usted, por favor, que yo no puedo hablar. Mi scusi, signora. Buonasera. Veniamo da molto lontano dell'Argentina. Siamo con un prete che cerca la casa dove è nato e pensa proprio che questa... possiamo passare? Ma questo è un convento, signora. Siamo monache di clausura. Aspetti, come ha detto che si chiama il padre? Pantaleo, Mario Pantaleo. E mi dicono che è possibile, perché il nome che c'è scritto su una delle pareti. Io se lo dico. È un prete, sorella. Possiamo passare? Aspetti, che chiamo la superiora. Tante grazie, eh? Un attimo. Superiora, c'è una signora con un prete che dice che vuole entrare perché è andato qui. Venga, venga, venga. Allora, chi è questo benedetto prete? Sono Mario, sorella, figlio di Enrico e Ida Melani, fratello di Nessina. Ma allora tu sei Mario? Sì. Signora. Buonasera. La madre Angelina mi parlava sempre di quel bimbo biondino. Ma passa, caro. Passa, caro. Entra. Tante grazie. Prego. Padre, non si può. Superiore, un attimo soltanto, per lui è molto importante, sai. Ma noi siamo monache di clausura, non è permesso di entrare così. Ma sì, lo so, mi scusi. Este mundo en mal momento, ¿sabe, doña? No hay nada peor que no ser durante la guerra. Y yo creo que por eso mi padre nunca me pudieron creer. No me esperaban. Yo no caí como un regalo del cielo. Yo le caí como un peludo de regalo. Y para colmo con asma. Mi padre era un hombre muy rico. Ya lo ve, ¿no? Pero la guerra se lo llevó todo, todo. Y como tantos otros, no tuvimos que ir. Y nos fuimos a la Argentina, a Córdoba, porque ahí vivía un hermano de papá. Pero no fuimos bienvenidos. Oh, no sé, las cosas no salieron como ellos las soñaban. No sé qué pasó, si pelearon, discutieron. La cuestión es que hubo que irse otra vez a Italia. Pero éramos muchos, demasiados. Y yo era el más chico, el enfermo. Probablemente ellos habrán pensado que yo no tenía tanta posibilidad de sobrevivir. Y entonces me metieron en un convento salesiano. En Altagracia. Por el asma, me dijeron. Y se fueron. Con la promesa de que mi tío se iba a hacer cargo de mí. El tío nunca apareció.
lo puede creer? Y bueno, al cabo de un tiempo, los curas se preguntaban qué iban a hacer con este chico, enfermo, solo. Entonces llamaron a la embajada. Me metieron en la bodega de un barco y me fletaron otra vez a Italia. ¿Sabe qué pensé yo? ¿Qué cosa la cabeza de los chicos? Yo no pensé que me podía morir. Pensé que no iba a poder respirar más. ¿Será por la esperanza que tenía de que me estuvieran esperando en el puerto? Digo papá y mamá. Pero no. Bueno, la cuestión es que después me metieron en un convento. Usted ya conoce todo lo demás. ¿Dónde estará ese chico? ¿Dónde? ¿Y sabe qué descubrí? Que usted sabe dónde está. Y yo le quiero agradecer de no haberlo dejado solo. Señora mía, gracias por estar en el puerto. ¿Qué mierda me habrá llamado este? Pasen, por favor. He recibido esta comunicación oficial del Vaticano. Es para usted, padre. Después me va a decir cómo lo hizo. ¿Cómo hizo qué? ¿Cómo hizo para convencerlo a De Santis? Lo felicito, padre. Ya tiene su iglesia. Ringrazio Padre Pio Testardo, suo amico De Santis. Felicito, padre, por la capilla, por la escuela. Muchas gracias, monseñor. Pero me dicen que usted no va a impartir enseñanza católica. Y así es, yo no creo que la enseñanza sea confesional. Bueno, pero ese no es el pensamiento de la iglesia. Ah, yo no quiero molestarlo, pero usted sabe que nosotros tenemos esa posibilidad. No tenemos derecho de imponer a los chicos una sola forma de vincularse con Dios. Yo, la verdad, que quiero que vengan todos, que vengan los católicos, los judíos, los mormones. Usted se confunde, padre. La iglesia no es democrática. Pero la escuela sí, monseñor. Lee demasiado a Freud y a Sartre. Debería dedicarle más tiempo al evangelio.
¿Pero qué le digo a usted que yo leo a Sartre? La verdad que yo, al único que leo, es a Mafalda. Y cuando tengo tiempo, perdón, a Paturuzú. Señor, no crea en todo lo que le dicen. Perdón. El doctor no quiere que hable. Una pregunta, nada más. Una sola. Una sola, Usted nunca se arrepintió de haber dejado a su familia. Dígame la verdad, Perla. Nunca se arrepintió. ¿Sabe que no? Si pudiera volver atrás, haría exactamente lo mismo, pero mejor. ¿Cómo puede ser? Una mujer tan linda. ¿No se haya vuelto a enamorar? Tuve miedo. Que se sintiera sola. Nunca estuve sola. Nunca. Señora. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Es una turista. Tuvo un accidente terrible. ¿Está grave? Dicen que no pasa de esta noche. Señora, no puede estar aquí. Sí, padre. Avión. Ah, sí, padre. Ya le entendí el avión. Por favor, doctor. El padre Mario pide si usted puede quitar este avión. No, no se puede. Por favor, mire, es porque él quiere ver a esta chica. Quítelo, por favor. Le dije que no, señora. Hágame favor. El favor de sacarlo. No se puede. ¡Quítelo, biombo, de una vez! Señora.
Se queda. Yo... voy...